Mi nombre es José Manuel Restrepo, soy rector de la Universidad del Rosario. Es un placer estar con ustedes en este momento. Soy un apasionado por la educación, no solamente por la educación superior, sino también por la educación básica y media, por toda aquella educación que permita construir sueños en esta sociedad. Soy economista de la Universidad del Rosario, con un magíster en economía en la London School of Economics y un doctorado en dirección de instituciones educativas. Y permanentemente reflexiono sobre cuál debe ser el papel de la academia en nuestra sociedad. Como les decía, mi primera y gran preocupación en la vida es la educación. La educación desde antes quizá de nacer de la persona, desde la familia, hasta el momento en el cual la persona obtiene su doctorado. Y en ese camino yo siempre he creído que la educación tiene que transformarse. Históricamente estamos muy acostumbrados a una educación basada en el objetivo, en el indicador, en el dato, en el ranking, en la evaluación. Yo creo que hay que hacer un giro en la educación, hacia una educación centrada en lo subjetivo, en la pasión, en la motivación, en la entrega, en la responsabilidad, en lo ético, en los valores. Cuando nosotros vemos ese otro gran mundo de la educación, realmente recuperamos el valor y la importancia de ella. Y si nos preocupa eso, hay por lo menos dos cosas importantes que debe lograr la educación. Uno es formar líderes basados en valores. Y otra es contribuir a que las personas seamos felices. Formar líderes basados en valores o líderes para trascender significan varias cosas. Significa contribuir a que las personas estén motivadas, a que motiven a los demás. Significa trabajar por el servicio, por la gente, con la gente, para la gente. Significa ser muy creativo. Significa también contribuir a que las ideas se conviertan en acciones. Significa formar gente con actitud, que tenga carácter para pensar incluso distinto a los demás. Significa mucho de pasión y de libertad. Significa lograr personas auténticas. Y significa lograr personas que se enamoren por aprender, por compartir, por construir en una sociedad. Significa formar gente que deje huella, que mire atrás y descubra que algo ha dejado a lo largo de ese camino. Pero el liderazgo tiene que venir acompañado también de felicidad. Tenemos que formar gente que sea feliz. Para mí la felicidad se parece a un acrónimo de una palabra que se llama cesta. Es como una cesta que llevamos a lo largo del camino. Y la cesta tiene una C. La C significa coherencia. Creo que en la vida, para formar personas felices, se necesita contribuir a que las personas sean coherentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Significa también la E del ejemplo. El ejemplo no es la mejor forma de aprender, es la única forma de aprender. Debemos transmitir ejemplo con los demás. Nuestros maestros tienen que ser ejemplo para los demás. Significa la S de servicio. Quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Significa entregarle todo a los demás, porque al final somos una sociedad. Una sociedad que, si sirve a los demás, está contribuyendo a que seamos felices. La mejor forma de ser feliz es sirviendo a otros. Significa la T de trascender, tener un proyecto de vida, un sentido de vida. Hacemos algo en la vida por algo, no lo hacemos porque sí. Y significa la A de amar. Significa estar enamorado de lo que hacemos en la vida, enamorado de lo que tenemos a nuestro alrededor. Si recuperamos el valor de lo subjetivo de la educación, contribuiremos al liderazgo y contribuiremos a la formación en felicidad. Las dos cosas tienen algo en común: coraje, valentía. En la vida tenemos que formar gente que tenga coraje y valentía para pensar distinto. No podemos formar gente que sea homogénea, que diga lo mismo, opine lo mismo, lea lo mismo, le guste lo mismo. Tenemos que superar esa mediocridad. Y la manera de hacerlo es a través de gente que sea capaz de pensar un poco basado en lo que ellos mismos creen y tienen por dentro y de actuar conforme a sus propias convicciones. Ese liderazgo, esa felicidad y ese coraje tiene al final un sentido. No actuamos como líderes o no buscamos la felicidad o no actuamos con coraje en el liderazgo y en la construcción de felicidad por nada. En mi opinión, yo particularmente lo hago e invito a otros a que lo hagan de la misma manera, a que le entreguemos una gota de esperanza a cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque la esperanza genera confianza, la confianza genera optimismo. La esperanza es el camino que nos permite tener vida. Creo yo
que si nosotros regalásemos una sola gota de esperanza a las personas que tenemos a nuestro lado, sería otra la sociedad que tendríamos hoy en día. Yo por eso los invito a que regalen de su vida una gota de esperanza a la gente que tienen a su alrededor.